¿Has dejado la otra campaña? Sí, como tal no es un modo campaña, son carreras simplemente. No sigo una cronología. ¿Sabes? Nunca había visto el inicio del juego. No puedes seguir jugándote el pellejo por otra gente. Solo tienes que preocuparte de una persona, de nadie más. Tienes una voz de sobado. No, es que es psicofónico. Vale. Que no puedes con ella. No, no, es que está afónico, en serio. Ya, pero bueno. Es lo que me toca. La tarde cuando vayamos por mi champú tengo un caramelo de menta. Gracias, te lo agradezco, la verdad. Tío, es cosa mía, hoy se ve más oscuro todavía el juego. ¿Le subo el brillo o...? Tío, es que no sé una mierda, ¿sabes? Le voy a subir un poco de brillo porque, te lo juro, no veo. A ver ahora. ¿Ves? Ahora está mejor.
No sé por qué me molesto. En fin, si es verdad lo que dice esta chica y tienen suministros, al menos intentaré que no mueras para que traigas algunos. Por si acaso, no lleves muchas cosas. Si es una trampa, podrías perderlo todo. A salvar a la tía de la iglesia, ya. Ahí hay una mina. No puedo petar la mina ya. Bueno, también me sirve. Venga. ¡Boom! Gracias. Hija de... Vale. Aquí hay una rata. Quiero pensar que es una rata. Me va a tener que comer el screamer, ¿verdad? Sí. What? Ah, vale, no, era una rata, ¿no? Claro. Es una rata, seguro. Una puta rata. Hostia, al menos me ha merecido la pena. Escúchame, eso está llenísimo de... Bueno. A ver. Hijo de puta. Al menos no hay screamer real que venía a dejar de asustarme, jaja, pero veo que... Ir a no asustarte en un juego de zombies es complicado, ¿eh? Escúchame, dime que uno de estos tiene... Tío, algo para comer al menos, ¿sabes? Botiquín grande.
Escucharme, zombie, esperad un momento. Solo un momento, vale. Ahora sí me podéis morder si queréis. Hola. Oh. Mierda. Sí, es que hay zombies. Lo esperaba. Ahora, antes de abrir nada, tío, venga, mejora vacío. Señor de las cámaras, ya me podría ayudar un poco, cabrón. No, no quiero entrar ahí. Voy a esperar. La litera con la mierda de batería. Ya. Siempre se me olvida apagarla, macho. Ay, a ver si consiguiese algo para aumentar el este, macho. La batería. Prefiero ir a patita.
Su puta madre. Vale, que por cojones hay que ir a patita entonces. No valgo para cosas de miedo. ¿Sabes lo peor de todo? Este juego no hace miedo. Tío. A esta parte no se puede ir. Que le follen. Yo voy. Hola. Coño, qué rápida. Voy a morir de un infarto. Es que estoy viendo que ese se va a despertar cuando... Casa segura. Vale. Ahora sí. Me encanta porque en la vida real la que ha pedido ayuda, si realmente necesitaba ayuda, ya estaría más que muerta, ¿sabes? ¿Qué dice la batería? Se me fue el internet. Ah, tranqui. Tampoco te has perdido nada. Solamente he encontrado una casa, una zona segura. Ya, la puta batería de mierda se gasta en nada, en la cabrona. Me tengo que quedar oscura aquí esperando cual cabrón. No puede ser infinita, ojalá. Pero le quitaría de cierta gracia, en verdad. Pues menos mal que no estoy en modo superviviente, ¿eh? También te digo. De puta no te levantes.
hijo de... A ver. Venga, caeros todos. Cabrón, estás ahí arriba. ¿Me vas a hacer comerme el screamer? Escúchame, cáete. Cáete. Si te está escuchando, cabrón. Que no eres sigilo. Tú no. Mira, estás ahí. ¡Tonto! Ah, pues era una rata. Da igual, prefiero que me pete ahí que al lado. A ver, te va a caer hoy o mañana, cabrón. Es que se supone que me lo tendría que haber cargado arriba. Si es que luego soy buena gente y todo con los zombies. Tío, cabrona. ¿Qué haces ahí ya? Todavía. Ven. A otro sitio. Ah, sí. Menos mal. Tú la ayudas. Claro, la ayuda a palmar. Suficiente. Yo me quitan vida, así que. Ojo por ojo, diente por diente. Lo sabía. Ya que lo sabía, en verdad. ¡Jaula ese capullo! ¡El espectáculo debe continuar! En verdad me lo esperaba. ¡Está despierto! ¿Sabes, tío? ¡Saluda a tu
Ahora ve a preparar los leones. ¿Qué dice? Es muy sencillo. Solo tienes que sobrevivir el tiempo suficiente para llegar hasta tu M.E. ¿Y ganarás? ¿Más fácil imposible? Espera, 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 espera. ¿Qué? ¿Cómo? ¡Que comiencen los juegos! Ahora vamos a volar algo por los aires. ¡Ay, Dios! Esto es una pista, ¿no? Soy un mierda. ¿Mata a uno? No. Ese sí. Escúchame. ¿Y si me voy por aquí? A lo mejor no es la mejor idea. Hay un problema con este tío. Ahora. Hay muchos más de esos. Y son una mano de obra muy barata. Te presento a una nueva clase de infectado. ¡Saluda a nuestras bombas inhumanas! A ver. Lo escucho muy cerca. A ver. Tengo un problema. Y es... No hay munición. Pero si hay zombies. Digo yo que habrá... Se puede entrar ahí. A venir. Venir. Y decían que el Call of Duty no serviría para nada. Solo quedas tú y yo, hijo de puta. Venga, venga. Dime que hay más munición. Mira, me cago en Dios, que me he puesto nervioso. Ay,
¿Cómo me lo cargo entonces? Ya la cago, se supone. ¿No? O sea, ahora no tengo munición en ningún lado. ¿O sí? Ahí hay un botiquín. No puede ser que era algún guardia. Vamos a comprobarlo. Vacío. ¿Cómo hacer bullying a un zombie? Que me cago en todo, coño. Encerrarlo en donde el pasillo. Pues también es verdad. Ven, pequeñín. Coño, pues ha durado poco encerrado, recoger. ¡Ay, te he visto, pequeño! ¡Hijo de puta! ¡Si no tienes cerebro! Si es que estoy gafado, tío. Ahí ha puesto recoger. Sí. Minas. Vale. Mm-hmm.
Bueno, dos menos. ¡Hostias! A ver. Yo, a mí, mientras que me vengan poco a poco, me da igual cuántos vengan. Sinceramente. Puta madre. No. Y no. Vale. Pa' psicópata yo, cabrones. No. ¿Lo pillas? Pulsa el botón de la risa si quieres recuperar, duene. ¡Hostia, Boris! ¡Un superviviente! El ganador se merece un premio especial. Una muerte rápida y sin sufrir. ¡Adelante, Tim! ¿Qué coño está pasando, tío? ¡Salida! ¡Venga, Boris! ¡Sálvame! ¿Eh? ¡Maldita sea! ¡Volved ahora mismo! Me encantan los finales felices. Bueno, pues ahora que estoy tranquilito, voy a buscar munición. Aquí hay... Coño, 15 balas. Rico, rico. Hee
Me encanta. ¡Qué cabrón! ¡Ha sobrevivido! GG. ¡Cierra la puerta! Aquí el Freezer. ¿Me recibes? Cambio. No sé cómo demonios has salido de ahí con vida, pero puedo ayudarte a seguir respirando. Hay un montón de cosas útiles pasada esa puerta, pero la salida está por donde has venido. ¡No te mueras ahora! Rico, todo lo mío. Eso es un SA-80. Se lo habrán quitado a un pobre desgraciado del ejército. Pa, 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 pa. La escalera por la que has subido. Esa es la salida. ¿Cómo que por la que he subido? Si yo he despertado aquí. Por aquí. Sí. Más de uno se habrá ido sin sus propias cosas, ¿sabes? Fijo. Sé que ya se olía que era una trampa, pero yo qué sé. Tío, otro endemonio de esto. Que te muera. Ah, es verdad que todavía no tengo el puto ping. Tengo hambre. Pues estamos en un juego de zombies. Escapa al refugio. Vale. Tierra. No sé, no sé si has visto en el minimapa cuántas cosas había y cuántos zombies. O sea, se sigue viendo. En plan, yo no quiero saber nada. ¿Qué ha pasado? Ah, bueno, ya. Que me ha dicho 3.000 veces que no vaya y he ido. Y ahora guardad que mañana vamos a Laura.
¿Y ahora qué tengo que hacer? Prepare. ¿Qué tengo que hacer? Oh. Corte de día en los apartamentos, en los mercados, en Spitalfields Green y en la Torre de Londres. Tiempo supervivencia 4 horas. O sea, te explico por qué pone esto, ¿vale? En el juego, si tú mueres, cambias de superviviente, ¿sabes? Y ya no eres la misma persona. Contra más tiempo sobrevivas, más puntos tienes. Me ha dicho que el kebab cuenta entre 5 y 10 pavos. Depende de lo que tú pides. Ah, vale. Me encanta porque tengo munición de subfusil, pero no tengo ningún subfusil. Yo creo que me lo he saltado. De puta madre. Coño, si llego a saber que aquí hay mina. Mira. Y esto. Esto de aquí. Es por si me hace falta algún día. Lo voy a guardar. Mejor aquí. Aquí es donde comenzó todo y aquí es donde terminará. Te lo prometo. Protege el refugio. Tu vida depende de ellos. ¿Eh? ¿A qué viene que me diga eso ahora? Querido John. Lo siento, pero me temo que tenemos interpretaciones distintas y no vamos a ponernos de acuerdo. Estás convencido de que la PN anuncia una tierra abrasada, mientras que yo, al igual que Ron y muchos otros, lo veo más como un aviso para que ayudemos a la gente y no seamos meros espectadores. Sé que estás enfadado conmigo y con Ron por discutir contigo en la última reunión, pero espero que te des cuenta de que solo estamos defendiendo una postura de mejor prevenir que curar. Es lo mismo que el calentamiento global. Aunque no tengamos razón, por lo menos intentamos que el mundo sea un lugar mejor y no hacemos daño a nadie. Pero si tenemos razón y no actuamos rápido, estamos poniendo en peligro a todo el planeta. Ojalá lo vieses así. No queremos expulsarte ni hacerte el vacío como tú crees. Sé que todo eso lo dijiste en caliente y, aunque de verdad no lo pienses, duele. Tu experiencia es inestimable y precisamente por eso me pidieron que te reclutase. Somos adultos y entendemos tu punto de vista. Simplemente no lo compartimos. El consejo me ha pedido que te sugiera que de momento no asistas a las próximas reuniones, porque ahora mismo no aportas nada productivo. No voy a hacerlo porque todavía te quiero y sé que te sentirías muy frustrado si no formases parte del consejo. Pero estoy de acuerdo con ellos en que tus ideas fatalistas no son productivas. Como decidimos en la última reunión, en breve voy a ir a Clermont-Ferrand para ver si averiguo algo sobre el Fisici en su biblioteca. Volveré a tiempo para la noche de la hoguera. Te llamaré para que vayamos a verla juntos en el Palacio de Alexandria. Hace mucho que no pasamos una tarde juntos. Lo siento. Nunca la veo. No. Ay, perdón. Si ya te digo, me acabo de enterar de que estaba ahí en el suelo. Entonces, tengo que venir a los mercados. ¿Eran pareja? Tiene pinta. Tiene pinta.
Pues nada, a matar zombies como un cosaco aquí. Hola, ¿tú tienes las tarjetas de Dee? No. ¿Tú tienes las tarjetas de Dee? ¿Tú tienes las...? ¿Quién coño tiene las tarjetas de Dee? ¿Tú tienes las tarjetas de Dee? ¿Y tú? ¿Algún puto zombie tiene las tarjetas de Dee? Tú no tienes la tarjeta de ti, pero muérete. Porfa. O sea, no es personal. ¿Que por qué tanto asco? Hombre, supongo que será por lo mismo que como en el calentamiento global, que cada uno tiene su idea y si no piensa lo que yo pienso, pues vete. Has escaneado un cuervo. ¡Ya! Botiquín. Hombre, pues no me va a quejar si me da un botiquín, la verdad. Aquí había un muerto, yo me acuerdo. Estaba aquí colgado. Ya no está colgado. Ya no está en general. Oh. Toc toc. Zumo. Puerta. Mejora. Puerta. Zumo. Tío, qué mal rollo das, cabrón. ¿Cómo coño llego ahí? ¿Esto qué era? Mejora y dispersión. ¿Qué coño es? Bebida energética. Hostia, esta es la típica que se bebía antes. Tablones, vacío, vacío, vacío. ¿Y nadie? Más tablones. Ya decía yo que tenía que haber alguien. Ven para acá, que te doy un abrazo. ¿Ves? Yo he bebido de eso. Ya, yo también. ¿Qué tiene? ¿Solo tiene refresco? Bueno. ¿Tengo toda la vida completa? Sí.
Voy guay. Pero no encuentro la mierda esta que tengo que buscar. Es que en misiones solo tengo eso. Solo se venden las mayores de 18. Porque son malas para todo en general. He entrado por aquí, ¿verdad? Creo que sí. No, he entrado por allí o por aquí. Vale. Creo que tengo que salir por aquí. Mira, vamos a ir por parte. Voy a ir primero al de Memorial. Victoria Memorial. Estaré haciendo la mesa. Vale, tranqui. Vale.
se supone que una está aquí, que no sé si la llega a coger. Parece que sí, pero aquí me queda munición. Va a ser que no me queda munición. Vale. Mi padre me dijo que esté en casa sobre las 8. Oh, vale. Ningún problema. Y si mejor miro cuáles tengo. Pero cuanto antes mejor. Ya, eso siempre. Primera carta de victoria. La siguiente que voy a coger será. Me duele el cuello. La de Brick Lane. Me encanta cuando no soy una puta mierda. Aquí, mercados de Brick Lane. Al lado. Ah, vale, aquí. Gracias. Yo todo perdido, ¿sabes? No sé si en verdad si tenía que ir a los apartamentos o a las cloacas. Wolf, que me voy a Barcelona en noviembre. ¡Ah! Qué guay, la verdad. Yo he leído apartamento. Sí, no, se supone que está en apartamentos. Pero aquí no es donde ya estaba. Me dicen por aquí. Nada. All right.
Coño, si se va a caer, que se caiga de una puta vez, ¿sabes? Vale, la casa segura de aquí. ¿Te va a caer hoy o no, cabrón? Hola. Cabrón, antes no estabas golpeando. ¿Qué dices? Que hay uno en el suelo. ¿Tú acuerdas dónde estaba la zona segura de aquí? Se supone que tengo que ir a la zona segura, ¿sabes? Y como yo que sé dónde coño estaba la zona segura. Ya. A ver, tío, te voy a quitar el sufrimiento, espérate. De nada, coño. Sí que tiene puntería, cabrón. Hay un endemonio de esos. Toc, toc. Quédate ahí. Está bien. Ahora sí se ha caído. Sí, pero de golpe, ¿eh? A lo mejor por ahí. Coño. Mierda. Son zombies andaluces. Ah.
¡Aquí está! Ven. Voy a comer. Vale, yo me iré dentro de poco también, o sea, no te rayes. Tío, el zombi. A ver. Literalmente no tenías cerebro. Muérete. Mejor es que de uno de los lados se ve. Pues no tiene pinta, la verdad. Me encanta cómo escriben aquí, joder. Le va a quitar el sufrimiento a este. Sí, que te intento llamar la atención a ti, coño, ven. No, porque tiene que aparecer este también. Ahí hay una D. ¿La D quiere decir algo o no? ¿RDD? A lo mejor es RDD.
Tremendos hijos de puta. ¿Así? Seis, uno, tres, cuatro. Seis, uno, tres, cuatro. Vale. Si es que soy un puto crack a veces. ¿Está despierto? ¡Tu puta madre! ¡Por fin! ¡Rico! Quiero... ¿Estás viéndome? ¡Ese palo es marca buena, eh! ¡Joder, si es marca buena! Tú verás. Me va a dar un sumito. Quiero mi puta MP5. Dámela. Fiel MP5. La mejor arma del mundo para controlar a las masas de cerca. ¿Tú me entiendes? Para controlar, ya entiendes, ¿sabes? Hostia, qué rico. Yo creo que se ha muerto por comer esto, ¿eh? Fuera coña. Eso no tiene que ser musano. Tú ya lo entiendes, claro. O sea, mira. Espérate. Con esto. Después de 300 armas. Ahora aparece ahí en chicote. Me encanta porque solo tengo una bala, ¿sabes? Quizás si recargo me sirve el arma. Vale, aquí ya termina. Mira, tienes ahí. Sí. Y un palo. Tengo un palo. Puto palo. ¿Dónde está la escala? Aquí. El palo es el mejor sin duda. Pues si te digo que hay armas que todavía ni he usado, ¿cómo te queda? Buenas, Siro. Balas de la pistola tengo a pares. O sea, muchísima. Muchísima. ¿Qué juego es ese, lobo? Un juego que salió para Wii U, pero como la Wii U no salió muy bien parada, pues salió para Play 4. Y Wii U era Zombie U. Y dijeron, ya no estamos en Wii U, así que lo vamos a llamar Zombie. A secas. Y así se llama. Voy a dejar que cargue un poco la batería. Se lo han currado. Y Anas. Siro, Anas se ha ido a comer. Que ya iba siendo hora, la verdad. Se lo han currado.
Hazme caso. Estoy aquí. Que me hagas caso, hijo de puta. Venga, siguiente. Había otro. Mira, no me jodas. ¿Dónde estás? ¿Ves? A ver. Vacío. Vacío. Ay, que no llego, hijo de puta. Vacío. No le pegues, solo quería darte un beso. Es que hay besos que matan. Un cóctel molotov. ¡Hostia, chocolate! Que le follan a los zombies. Me da igual que hagan zombies. ¡Quiero mi puto chocolate! ¿Tiene chocolate? No. ¿Por qué un puto animal? Ah, vale. Había leído cóctel molotov. Que no despierte, hijo de puta. Ven, ven, vamos. A tu puta casa estaba ahí, hijo de puta. Venga. No te jodes. ¿Tú también quieres? ¿Y tú? Ahora quiero chocolate. Yo tengo chocolate. Tengo que ir a zonas que no sé dónde tengo que ir. O sea, te explico. Ahora mismo yo tengo que coger unas cartas porque he hecho todas las misiones. ¿Tú también has escuchado un zombie? Solo he sido yo. Bueno. Ah, coño, está ahí arriba. Espérate, voy contigo. Ay, qué majo, mira, viene. What? 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 Bueno, vale. ¿No tendrás que ir donde estaba el zombie de arriba? Sí, es donde... Pensamos puto igual. Oye, pues no había mucha mierda, ¿eh? Es más, no había nada. Directamente. ¡Sí! Vale. Es súper. Llamas. Mani, que encargue los zombies. Bueno, yo me voy a ir a comer, tardo poco y vuelvo. Mandaré un WhatsApp, si eso. ¿Cómo zombie me convierto en uno? Hombre, o te conviertes en uno o te conviertes en inmune, una de dos. Bueno, ahora vuelvo. Voy a comer zombie. Ay. Gracias, por cierto.
Ah, estoy por aquí. A ver. No sé por dónde tengo que ir. Voy más perdido que yo que sé. A ver, solamente hay una zona que he mirado. Así que por cojones tienen que estar por... aquí. Míralo. Capulla. Cartas de Di. Mejora de capacidad. Y ya está. No quiero más. Tengo que ir. Voy a guardar partida. Muy importante. Ahora sí. Vale, se supone que puedo ir desde aquí.
Sí. Vale. Hijo de puta. Yay, vale, te explico. Desde el botón Share Play, ¿vale? Está. Si pulsas dos veces se pone a grabar. Pero si pulsas una, te sale como las opciones, entre comillas, ¿no? Dentro de esas opciones, una de ellas es retransmitir. ¿Sabes? Y pues como el mismo nombre dice, pues retransmite en directo, puedes hacerlo en YouTube o en Twitch. A mi parecer YouTube es una mierda, así que me quedé con Twitch. Porque Twitch tiene, en plan, puedes elegir, ¿sabes? Tengo que probarlo alguna vez. ¿Cuántos megas de... bueno, en general, cuántos megas tienes? Porque un directo consume muchísimo internet. Tengo fibra. Ya, pero... ¿Cuánta fibra tienes? No sé explicarlo, pero me dijeron que es el más alto de... Entonces, o 500 o 600, depende. Depende de cuándo te la pusieron. Porque el más, es más alto solamente está en Madrid. Y
es un giga. 500 creo que es. Vale, pues entonces te das de sobra. Entonces sí puedes. Y yo tú... Si tuvieses... algo en plan... PC Pro, podrías streamear incluso en 1080 o más. Yo solo tengo 100 megas y ya ver qué puedo. Opciones te salen las opciones para transmitir. En cuanto le das a transmitir, ya te salen las opciones. Para elegir Twitch o Prime, sí, te sale al instante eso. O sea, te sale, le das a transmitir y te pone Twitch o Prime. O Prime no, o YouTube. Nada, nada. ¿Para qué estamos? Buenas, Anas. Tengo en busca de las tarjetas. Me faltan dos, creo. O tres. Tío, si te acabo de ir... Ven. Ahora te leo. Quedamos a las 4, tengo que estar en mi casa a las 6 para ducharme y sacarme el pelo. Vale. Así te acompaña eso. Coño, que son dos. A ver. Menos mal que el puto palo es un franco, parece, a veces. A ver, tengo que ir a la gasolinera del tío este, que está por aquí, creo. Ah, era esta, ¿no? O esta ya la tenía. Te compro un caramelo de menta. Te lo agradecería mucho, la verdad. Tío, ya que estoy, voy a buscar... la mierda esta del mapa. Para asegurarme. Es la casa azul. Ya, pero quieras. What?
Escúchame, esta casa segura está tomada por culo. No. Ah, me he encontrado una MP5. No sé si estabas cuando eso. Bueno, ya aprovecho y guardo. En un principio solo la casa azul, que es esta de aquí enfrente, pero... ya que estoy. Aquí hay una puerta que parece que se puede abrir. Vale. Este es el mapa. Aquí hay arbolitos. Uno, dos y tres. Y justo aquí. Aquí. Está. Recordarlo dentro de poco. Tres árboles y callejón extraño. Sí, exacto. Ah, coño. Pues era... y yo complicándome la vida. Hay muchos zombies. Uy. Ya que estoy, mato a estos también, ¿sabes? Que ves esa mina ahí y creo que tengo que ir ahí a donde está el mapa, más o menos. Mira, allí en la esquina superior derecha. No salga el niño, por favor. Creo que no tengo que entrar. Es que exactamente no sé qué estoy buscando. Te lo juro, voy más perdido. Es que aquí hay algo. No. Entonces no está aquí. A ver. En la casa no está porque en su día ya busqué. Entonces, por huevos.
Aquí voy allí y no quiero ir allí. ¿Por huevos es por aquí? ¿Ves? Aquí están los árboles. Buen día. Toma por culo. Oh, munición. Mira, no sé si es aquí, pero ya encontré munición de algo, así que ya más a lo rentable. Vale, quizá me sale más rentable bordear todo. Es que según el mapa... aparece como esta zona, ¿no? ¡Ahí está! Vale, pero... Wolf, por allí. Tiene que estar. Te recuerdo... Mira, aquí es donde tienes la ballesta de caza. ¿Tú qué es? Chocolate. Vale. Es más, por aquí arriba, ¿qué hay? Volvió con chocolate. Vale. ¿Dónde coño lleva? He
mejora de cadencia. Hombre, pero aquí no me va a tirar. Que no estamos como para perder vida. Ah, coño, que por aquí hay más. ¿Te acuerdas las escaleras que he visto antes? Que he dicho, no voy a subir por aquí, es una tontería. No, pero ¿para qué subir si total, ya ves tú? Jajaja, estoy más listo que juego. Desde luego. Mojaja. Pues no, 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 eres un normal. Vale. Escúchame, antes de ir a ningún lado. Voy a ver cuál que me falta. Torre Londres y Bacon Fields. Me suena a bacon. 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 Bacon ñam ñam. Bacon frito, bacon, bacon frito. Muy rico, pero un poquito. Te ha faltado el bacon frito. Frito. Me recuerda muchísimo a The Last of Us. Es lo que mejor queda en juegos así. Ahí, ahí, ahí te he visto, coño. Termínala. Se la pegué. Va a revivir la mitad, ya ves tú. No lo sabía. Es que siempre revivís. Yo, mientras que sean de los normales y no de los que explotan o de los que hacen screamer, yo soy feliz. Bueno, todo el mundo es feliz aquí. ¿Tú revives? No. ¿Alguien quiere revivir? Coño, que me he quedado pillado. ¿Por dónde ha tirado? Ah, vale. Fuck. Que no quiero matar zombies, que solo quiero irme. Tranquilo. Mira, no te molesto. A ver, ¿dónde era la torre de Londres? Torre... aquí, torre de Londres. ¿Cómo que es Vegeta? No entiendo. Vino a entender la referencia que tú intentas decir.
A ver, es normal. O sea, a mí si... Si me pasase lo mismo, pues más de lo mismo, ¿sabes? Hay gente que tiene muchísimos seguidores y pues coño, creo o no. Me abre la puerta, amigo. Pues va a ser que no. Coño, qué susto. Sí, la torre es cuando estaba el francotirador. Coño, hola compañero. Hostia, 2 por 1. Ah, tío. Hijo de puta. Vale, por fin. En media cortaré e iré preparándome y tal. What? Escopeta táctica M4, una polla. Escopeta de dos cañones, te quiero mucho, pero vete. No te quiero Me ver. encanta esta corredera, más ligera, más rápida y más limpia que las escopetas normales. Un momento. Es que ya que estoy, quiero probarla. Ven. Ups. Ups. Mira, es que me voy a atragantar. Tú no serás el más listo de tu pueblo, ¿no? Lo eres. Eres el más listo de tu pueblo. Me lo creería, ¿eh? El zombie demonio este que tenía. ¿Ves? Si es que estos tíos... ¡Hostia, un zumo! ¡Quiero mi puto zumo! Me como el pocholate. Me cojo un puto zumo. Me bebo mi puto zumo para tener una buena vitamina. Y una vez que tenemos nuestra vitamina, nos vamos. Forever and ever, na 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 na, na 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 na. Me duele la espalda. Yo pegándole canción. Pues vamos a Back on Field.
Baconfield. Vamos a ir para acá. ¿El juego sabe lo que como? ¿Cómo es pocholate? ¡Yam! Wall face. Claro. Este lugar no me gusta una mierda. Es cuando me deje todos los zombies. Así que voy a tener que enfrentarme a todos ellos de nuevo. ¡Qué puto genial! ¡Me echaban de menos! Pensemos. Tengo una bala. Mucho ruido. ¿No tenías una bengala? Pues no sé. No, pero por aquí yo me acuerdo que tiré una. ¿Dónde? No sé. Hijos de puta, hijos de puta. No estoy. Date la vuelta. Tú date la vuelta. Confía en mí. No te dolerá. ¿En serio? Bueno, no ha sido mejor, no ha sido tan limpio como me lo esperé. Mira. Venid. Hijos de puta. ¿Qué? 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 Subnormal. Hijo de puta. ¿Quieres más? Me acuerdo que eso de ahí estaba cerrado. Chu normal. Zombie malo. Sí. Ya decía yo. Y aquí está. Oh, esto me gusta más. Solo los yanquis podían haber inventado la Magnum. Una pistola que casi no te entra en la mano. Fritón, bacon, fritón. Mira, un poquito. Ahora me... ¿Qué hora es? Y 20. Creo que voy a ir guardando ya. Y así me puedo preparar, ¿sabes? No puedo subir porque... Es verdad. Tengo que subir por aquí. A mí hay muchas cosas que no me entran en la mano. Claro. Un plato entero, una sandía entera... Refugio
Que ya que hemos hecho esto, ya va siendo hora de ir cortando por hoy. Bueno, por hoy no, luego más tarde volveré. Petisui. Sí, pero es que yo tengo que hacer muchas cosas antes de irme, por eso digo. Bueno, yo voy cortando por ahora y luego seguimos con la historia. Petisui. Venga, hasta luego.